La temperatura actual. Entre tanta noticia desagradable que todos los días tenemos que comentarles a ustedes, hay buenas noticias y hay lindas noticias. Está con nosotros Leandro Frutos, consejero, si lo digo mal, usted me corrige, de la dirección de Ecoparque Mendoza. Gracias por estar aquí. ¿Recién llegado? Sí, recién llegado a Mendoza desde Brasil, junto a un viaje que tuvimos con Pocha y Guillermina, las elefantas del Ecoparque Mendoza. Bueno, queremos que nos cuentes esa experiencia, porque la verdad ha sido una de las pocas buenas noticias, alegres noticias que hemos podido contar en los últimos días y ha generado mucha buena sensación, ¿no? Ver en libertad, podríamos decir, aunque no es total, pero bueno, en un ámbito absolutamente más parecido al natural, ¿no? A Pocha y Guillermina. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cuánto duró? Porque no es de un día para otro, que lo subieron a un camión y se las llevaron. Exactamente, fue un proceso largo, histórico, de mucho aprendizaje para la provincia, para todas las instituciones que participaron en este proceso, porque no es habitual tampoco que en el país se trasladen este tipo de animales hacia el exterior. Entonces, fue un proceso de 6 años, comenzamos en diciembre del 2016 a trabajar junto con el Santuario de Elefantes de Brasil, la Fundación Franz Weber, el gobierno de Mendoza, para que justamente Pocha y Guillermina y los demás elefantes aún cautivos en la Argentina puedan vivir en un santuario natural, en este caso el Santuario de Elefantes de Brasil. ¿Y que se les va dando como señales de a poquito, como para que vayan captando este mensaje de que finalmente van a ser puestas casi en libertad? Involucra un entrenamiento. Ese entrenamiento significa poder acceder a estudios médicos, poder hacer diagnósticos y chequeos generales para que el animal viaje en condiciones óptimas de salud. Y además para garantizar de que justamente el viaje no le signifique un estrés que ponga en riesgo su calidad de vida. Perdóname, ahí están las imágenes, si las podemos compartir, director. Ese es el... Bueno, lo estás viendo, pero ahora lo vas a ver. ¿Así las trasladaron? Exactamente. Ahí lo que vemos es la salida del Ecoparque de Mendoza, un camión con 2 contenedores de transporte de elefantes. En este caso tuvo la particularidad que los 2 contenedores viajaron juntos porque Poche y Guillermina son 2 elefantas asiáticas, madre e hija, que tienen un fuerte vínculo durante todos estos años. Entonces, lo que quería garantizar el equipo era que ese vínculo, esa relación, se mantuviese durante el viaje. ¿Iban intercomunicadas ahí? Exactamente, van intercomunicadas en cada parada técnica, que era cada 2-3 horas, ellas se podían tocar, se podían oler durante todo el viaje, se podían comunicar durante todo el viaje. Esas cajas tienen unas ventanas, los cuales le permitían el contacto visual directo entre madre e hija. Y eso garantizó de que el viaje sea muy placentero, muy tranquilo para ellas. Y hay que tener en cuenta de que fue un viaje de 5 días. Entonces, claro, había que hacer todo el esfuerzo para que las condiciones dadas sean las más amables posibles para ellas. Qué fuerte esto, ¿no? Porque vos decís elefantas asiáticas. ¿Tenés un poco de la historia de ellas? Sí, en el caso de Pocha es una elefanta asiática que llegó en el... ¿Vos la distinguís ahí a una y otra o no? Ahí está, la que está entrando primero es Guillermina y luego atrás va Pocha, entrando al recinto. ¿Cómo hacés para...? Tienen por los pelos del cuerpo, también por los colmillos. En el caso de Guillermina, aún como es más joven, ella tiene 23 años, aún conserva sus pequeños colmillos. Y además por los pelos en la cola también. Guillermina tiene una cola bastante peluda, en el caso de Pocha no. Así que bueno, son distintos detalles que te pueden ayudar a distinguirlas entre una y otra. Nos estabas contando un poco de la historia entonces. Sí, en el caso de Pocha tiene... actualmente 56 años, ella llegó de un zoológico alemán que distribuía elefantes en aquellos años hacia Latinoamérica. Ella creció, llegó a Mendoza con 3 años, se desarrolló toda su vida en el encierro, en ese recinto que hemos visto en imágenes del zoológico de Mendoza. Perdóname, había dicho que venía de un circo, ¿no? No, en el caso de Tami, que es el macho asiático, papá de Guillermina, él sí vino de un circo. No es Pocha, entonces. No es Pocha. Pocha viene de un zoológico alemán. Y Guillermina tiene 23 años y ella nace en el año 98 acá en el zoológico de Mendoza. Y toda su vida, junto con su madre, han vivido en ese pequeño recinto que hemos visto en imágenes. O sea, toda su vida ambas elefantas la desarrollaron en la cautividad. Que no se parece en nada. En nada, y además... porque a su hábitat natural, nada. Exactamente, en nada.
ellas no tenían la posibilidad de pisar tierra, toda su vida han pisado cemento, no tenían posibilidad de tener una perspectiva de horizonte porque el recinto está diseñado como una fosa, entonces claro, no tenían justamente perspectiva de horizonte, no sabían qué había más allá de esas paredes de esas cuatro paredes que las encerraba. Así que el cambio fue rotundo. Mirá lo que rotundo. Esta imagen es terrible, ¿no? Ahí vemos esa imagen donde ellas se tocan las trompas, se comunican, y realmente se portaron muy, muy, muy bien. No manifestaron ningún malestar, ningún nerviosismo durante el viaje. Así que eso también demuestra de que estos 6 años de trabajo fueron realmente muy fructíferos para llegar a ese momento del traslado de la manera más amable posible. Leandro, vimos cuando llegaron al santuario, bueno, que estaba la transmisión en vivo. Primero que demoraron bastante en salir, en adaptarse, en salir de esa especie de recinto donde estaban. Y después había un gesto que a mí me llamó la atención, que era como que agarraban tierra y se le echaban encima. ¿Qué significa eso? Bueno, primero la demora en salir de los contenedores es justamente ese respeto a los tiempos de los animales. Claro. Para ellos, cada decisión que tuvieron que tomar durante este viaje era muy difícil, era un cambio en su vida. Entonces, el hecho ya de ingresar a la caja para ser transportado era una decisión muy importante. Y después era tomar la decisión de salir de esa caja, que al fin y al cabo significaba su zona de confort, su zona de seguridad. Así que por eso demoraron un par de horas en salir. Y esta conducta de tirarse tierra sobre el cuerpo se le llama como baños de tierra, que los elefantes en la naturaleza es lo más habitual que hacen porque son repelentes de ácaros, es también un aislante térmico, es la tierra húmeda un humectante para su piel. Poche y Guillermina tienen la piel muy seca por el cautiverio que han tenido acá en Mendoza y además porque como no tenían tierra, no podían hacerse baños de tierra. Entonces, pero no tiene que ver con el estado de ánimo, sino que es algo que hacen como en defensa. Exactamente, ¿ah? Y es una conducta totalmente natural que acá en el zoológico no la desarrollaban. Increíble que no la hayan perdido en 60 años, para redondear, ¿no? En cuanto a cifras, incluso una no nació ni siquiera en el hábitat y sin embargo le salió naturalmente hacerlo. Exacto, esas fotos que estamos viendo ahora son las demás compañeras de Poche y Guillermina. En el santuario ya habitaban 5 elefantas asiáticas y van a ser las compañeras de ellas ahora para formar la manada. Eso también es algo muy importante en esta decisión de derivarlas a este santuario de Brasil, porque lo que se busca es que ellas puedan reconstruir de alguna manera una manada que nunca tuvieron. ¿Qué tan grande es el santuario? No sé si tiene límites, me imagino. ¿Cómo es ese tema? El santuario tiene una extensión de 1.105 hectáreas, que es ampliable a más hectáreas de acuerdo al aumento de la población que va recibiendo de elefantes. Esas hectáreas están divididas en 4 áreas fundamentales, que son hábitat para las hembras asiáticas, para machos asiáticos, hembras africanas y machos africanos. Son distintas especies de elefantes que se dividen en sexos para justamente garantizar la no reproducción, porque un santuario de animales es un lugar, un centro de rescate, que lo que se busca es rescatar a los animales víctimas del cautiverio o de otros padecimientos, pero justamente tener la población controlada reproductivamente para que el espacio siga siendo un lugar de recepción de nuevas víctimas, digamos, del cautiverio. Un elefante normal, digamos, no sé, ponerle cuando me ocurre decir África, viste, automáticamente lo relacionamos con África, estas son de Asia. Pero bueno, ¿tiene usted un detalle cuánto camina por año, cuánto se desplaza, más o menos? ¿Quizás hay estudios hechos al respecto? Hay muchos estudios hechos. El dato acá de color es que los elefantes asiáticos necesitan 12 kilómetros para caminar diariamente, al menos. Poche y Guillermina vivían en un recinto de 300 metros cuadrados, incluyendo sus habitaciones, lo cual impedía lograr este requisito mínimo e indispensable, claro, caminar 12 kilómetros por día. Sus movimientos eran circulares, era tan pequeño el recinto que no les permitía generar estímulos ni nuevas dinámicas comportamentales que tuviesen que ver con lo natural. Por eso también el objetivo de transformar el zoológico en ecoparque, en una nueva institución con nuevos servicios para la fauna autóctona, porque lo que enseñaba el zoológico era a ver animales exóticos que no representaban comportamientos naturales, representaban comportamientos víctimas de un cautiverio muy magro en cuanto a sus requerimientos naturales. Algo para hemos los mejorado, animales, ¿no? Como humanos, como para tomar este tipo de determinaciones, pues la verdad que
uno se pone a pensar en el tiempo. ¿Cuántos de nosotros de chiquitos hemos visitado el zoológico para ver justamente esto que decís, lo extraño? Exactamente. Mientras estos animales la han pasado definitivamente mal. Hemos mejorado bastante, estamos acá en Mendoza en particular, estamos mejorando a un paso bastante acelerado. Pocha y Guillermina y los demás elefantes del ecoparque fueron declarados personas no humanas por la Justicia Federal de Mendoza. Eso ha sido histórico a nivel mundial porque son los primeros elefantes determinados de esa manera. ¿Y qué significa eso? ¿Qué? Eso significa que son sujetos de derechos que requieren ser liberados de esa cautividad de inmediato y que se deben garantizar todos sus derechos fundamentales como cualquier persona. ¿Todavía quedan? Todavía quedan Pocha y Tami, Tami y Kenia. Tami es el macho asiático, papá de Guillermina, que también va a ir al Santuario de Elefantes de Brasil en el año 2023. Y en el caso de Kenia, Kenia es la hembra africana que está sola, ha vivido sola durante gran parte de su vida en el ex zoológico de Mendoza y también va a viajar en este año. ¿Y es peor que haya vivido tanto tiempo sola? Sí, es realmente muy... muy malo para los elefantes. Los elefantes en la naturaleza no están solos, los elefantes viven en manada, son animales gregarios. Y lamentablemente Kenia ha tenido que vivir gran parte de su vida sola. Cuando llegó a Mendoza llegó con un macho, ese macho falleció y quedó sola en un recinto, que es el recinto en el que hoy vive actualmente. Ese recinto es un poco más grande, sí tiene perspectiva de horizonte, pero el vivir en cautividad y en soledad ha atentado contra su calidad de vida. ¿Y ahí qué se hace? Porque no debe ser fácil tampoco el paso así rápido a vivir en manada. ¿Cómo se lo va a adaptar? El santuario, ¿tienen ya pensado el trabajo? El santuario lo primero que hace con todos los elefantes y elefantas que llegan es recibirlos en un centro médico. En ese centro médico tiene patios aledaños que les permite salir y estar solitos, digamos, como estaban originalmente en su lugar de origen, e irse relacionando de a poquito y progresivamente con los demás elefantes y elefantas que viven en el santuario. De hecho, lo que hemos podido ver en estos 5 días que han estado ya Pocha y Guillermina en el santuario es cómo las elefantas que ya residen allí de a poquito se arriman a curiosear quiénes son esos nuevos integrantes de la casa y pasadas unas semanas más el santuario va a decidir habilitar nuevos espacios para que ya empiecen a interactuar de una manera más profunda con el resto de los elefantes. ¿Qué otros animales exóticos tenemos todavía aquí en Mendoza que habría que devolverlos a...? Bueno, del ecoparque de Mendoza lo que está previsto es derivar a los tigres, a las cebras, a los camellos. Son los monos también, monos papiones, monos caí, que son animales autóctonos. ¿Todo eso está todavía, no? Esos aún están en el ecoparque de Mendoza y se está trabajando en la derivación. Es un trabajo por cada especie y por cada animal, es un trabajo muy, muy complejo el tema de la derivación, porque requiere de una institución receptora que sea idónea, que tenga la capacidad para recibir. Y en este caso, como en el caso de los elefantes, que fue un traslado internacional, significan convenios y acuerdos binacionales. En el caso de los elefantes asiáticos es un animal con máxima protección a nivel mundial, lo que significa un requerimiento burocrático muy, muy exigente a la hora de poder trasladarlo lícitamente de un país a otro. Para la producción me pasa un buen dato, que es saber cuántos trabajaron de ustedes, cuántas personas involucradas estuvieron en este traslado. Muchas personas. Viajó un equipo mínimo del ecoparque de 5 personas nada más, pero fueron muchas personas los que hicieron posible este traslado, e instituciones también. Entre ellos destacar los cuidadores del ecoparque de Mendoza, quienes han compartido con ella gran parte de su vida y colaboraron en este traslado, incluso participaron del viaje, llegaron con Pocha y Guillermina al santuario y pudieron comprobar dónde se iban a quedar, que iban a quedar en un lugar mucho mejor, y están súper satisfechos, ¿no?, de haberlas cuidado toda su vida y de pronto poderles permitir vivir en un lugar mejor. También los veterinarios del ecoparque, el SENASA, el Instituto Nacional de Sanidad Animal, también estuvo acompañando todo este traslado, como así también Fiscalía de Estado, la Justicia también Federal. Hay un montón de instituciones que de alguna manera han posibilitado que el objetivo lo cumplamos lo antes posible. ¿Vos llegaste hasta el santuario? Hasta el santuario llegué, fueron 5 días de viaje hasta el santuario, luego 5 para regresar, así que fueron 7.000 kilómetros en total entre ida y vuelta, fueron 240 horas de viaje, así que realmente fue algo histórico
que marca la vida de todos los que hemos sido parte, tanto del viaje como de este proceso en general durante estos 6 años. ¿Cuál es la imagen más fuerte que te trajiste de todo esto? Sin lugar a dudas, la que se ha dado hace muy poquitas horas, que es que Poche y Guillermina ya están pisando suelo natural, que ya pueden escoger cuándo comer, cuándo salir afuera, al patio. Esa ha sido una de las postales más bonitas que nos marca, porque es justamente la postal que acá en Mendoza no se puede replicar. No hay manera de poderles recrear acá en un o en cualquier zoológico del mundo las condiciones naturales que necesita un elefante. Leandro, un gustazo haber charlado con vos, la verdad es emocionante incluso seguir repasando estas imágenes, a todos nos sensibilizan un montón y nos alegra, lamentablemente mucho tiempo después, pero bueno, va cambiando el mundo, ¿no? Y parece que vamos mejorando un poquitito, así como empeoramos en un montón de cosas como raza humana, creo que hay algunos detalles que nos pueden esperanzar, ¿no? Exactamente, tenemos que estar orgullosos como mendocinos porque lo que hemos logrado es histórico y está siendo visto por el mundo, así que vamos a seguir adelante con este proceso de reconversión del ex zoológico de Mendoza. Gracias, Leandro, un placer, ¿eh? Leandro Fruitos, consejero del Ecoparque que viajó junto a Pocha y Guillermina hasta Brasil. Por suerte, ellas ya están disfrutando de su vida en libertad. Gracias, un placer. Qué linda nota, chicos. Me gustó de vez en cuando tirar una buena noticia, hablar de cosas alegres también es agradable, ¿no? Entre tanta mala, como por ejemplo, bueno, me toca porque a mí cortemos encima con tanta dulzura, el costo.